La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El libro de Tesalonicenses, la segunda carta que escribió el apóstol a ellos, en capítulo 2, versículos 3 y 4 y también 8 hasta 12, habla específicamente de los 7 últimos años de esta época. Pero el engaño estará incrementando rápidamente al estar llegando a estos años. Lo que el mundo, la historia del mundo comprueba es que el hombre no puede gobernarse. Los líderes no tienen una respuesta para las complicaciones del día de hoy. Los hombres del mundo están siendo preparados para el hombre de pecado. La Iglesia en todas las épocas tiene que ser el baluarte de la verdad. No hay muchos que hablan de la personalidad de Charles Darwin. Es una persona que rechazaba la religión. Recomendó que el hombre volviera a la vida salvaje del paganismo con su teoría de evolución, porque la evolución enseña que son los fuertes que sobreviven. Dijo que el hombre cría mejor su ganado que cómo se trata con sus compañeros, el ser humano. Qué peligroso fue el hombre Darwin en ese sentido. Estuvo contra el progreso de la civilización, pensando de volver a la idea que los fuertes domina, no solamente los animales y las plantas, pero entre la humanidad. Peligroso es, diabólico. Su teoría de evolución enseña que los poderosos, repito, los fuertes, prevalecen. Es una teoría contra la debilidad humana, contra la civilización.
porque las naciones incivilizadas son los que no fijan en las necesidades de los débiles, los huérfanos, las viudas, los pobres, los ancianos, los no nacidos, etc. Las naciones civilizadas son los que más los cuidan a los débiles. La evolución es un regreso al paganismo y la vida salvaje. Sugiere que nos involucremos en criar seres humanos. ¿Sabe quién lo hizo? ¿Quién lo intentó? Cuando menos, Hitler. Él adoptó la creencia de Darwin y entró en la idea de crear una raza superior, hecha de personas fuertes y hermosas, e ignoraba a los débiles y las razas que él consideraba inferior. ¿Quién tiene el punto de vista opuesto a lo de Darwin y Hitler? Pues Dios, quien es el padre de huérfanos y marido de viudas. El que mandó a Israel cuidarles, lo llamaba a la justicia. Muy buenas tardes, amigos. Pues esa es una cosa, digo, que no muchos quieren decir. Muchos quieren a Darwin como un ídolo, un héroe. Es honrado en muchas partes del mundo hoy, pero él, porque había desarrollado esa teoría de evolución, vio que en la evolución los fuertes son los que dominan y los que sobreviven. En el mundo de Dios no es así. Y el mundo civilizado reconoce que tenemos que cuidar a los débiles. Esta es la diferencia, la gran diferencia entre la evolución y la creación. Ahora, si el mundo no evolucionó, entonces esa teoría de que los fuertes dominan, se acaba. En la creación no es así. Y nosotros nos basamos en la Biblia en este estudio. Voy a repetir algunas cosas que decía la vez pasada. Que habrá un aumento de maldad en los últimos días. Los 7 años profetizados por Daniel producirá una tribulación como el mundo jamás ha vivido. Pero aún antes, los eventos en la tierra se irán de mal en peor. El cristiano de los últimos tiempos tiene que evitar 2 grandes peligros profetizados. 1. Primero es el engaño. Pablo habla de una apostasía antes que el Señor viene en las nubes para recoger a la iglesia. El engaño será prevalente, rodeándonos por todos lados. Dominará la sociedad entera. Pero temo que eso también penetrará a la iglesia. Dios ha otorgado la verdad a la iglesia, principalmente por regalarla la Biblia. El cristiano tiene que estar continuamente en la palabra, porque a todos lados escuchará la mentira. La escuchará con toda su fuerza, por los medios de comunicación, por la televisión, por el internet, el periódico. Solamente podrá contrarrestarla por un intenso estudio de la palabra de Dios y que lo hagamos habitualmente, sea diariamente. Oídos del corazón tienen que ser cultivados por amar a la verdad sobre todas las cosas y por tener hambre y sed de la justicia. Así evitaremos el gran engaño con sus mentiras y tenemos que hacerlo con diligencia.
No podemos ser pasivos, porque el gran mentiroso nunca es pasivo. Estoy hablando de una persona que es mentiroso desde un principio. Es obligatorio en estos días peligrosos de cuidar activamente a los hijos. Por favor, como en las ciudades antiguas, los padres tendrán que edificar muros alrededor de su casa para limitar el contacto con el mundo de afuera y no dejar que entre en la casa. Los padres tendrán que combatirla por medio de estudios familiares con los hijos. Yo veo familias que lo están haciendo en nuestros días. El otro día me visitó una familia guapísima que enseñan a sus hijos las cosas de Dios. Y qué bien se portan los niños y qué cuánto interés tienen en las cosas de Dios. Lo veo por otros también. Los niños, menos que 12 años de edad, están prestando una atención extraordinaria en las cosas de Dios. Pues es necesario, es obligatorio, en estos días peligrosos, de cuidar activamente a los hijos. Repito, no podemos ser pasivos, porque el gran mentiroso nunca es pasivo. Está muy activo con el engaño. Así que nosotros tenemos que contrarrestar sus esfuerzos en nuestras propias vidas y en las vidas de la familia por someter todo nuestro ser en la verdad de Dios. Tenemos que edificar muros alrededor de nuestras casas. Padres tendrán que combatirla por medio de estudios familiares con los hijos, digo. La escuela es una fuente horrible del engaño. Por lo regular, puede haber excepciones. Tan peligrosa por las mentes inocentes y vulnerables. Los padres no solamente tienen que preocuparse con llenar los pensamientos de los hijos con la verdad, sino tendrán que informarles de las mentiras que van a escuchar en las escuelas. El universitario, ahora hablo al universitario un momento. Tú tienes la responsabilidad personal de horas en el estudio de la palabra de Dios, porque la universidad es una fuente de los peores engaños y siembra radicalismo hoy entre los alumnos. La verdad tiene que dominar en cada una de las casas de las familias cristianas. Este programa lo hemos llamado La Iglesia y las Últimas Cosas. Pudiéramos decir lo mismo en cuanto de la Iglesia. Tiene que dominar la verdad en la Iglesia especialmente. La verdad tiene que dominar entre los cristianos. Pablo dijo a Timoteo que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tiene que proveer la verdad a sus miembros y también proveerla para la gente del mundo que va en búsqueda de la verdad. En el estudio de la profecía es totalmente necesario dar también un estudio sobre la iglesia en general. Lo vamos a hacer hoy y si no terminamos seguiremos con el estudio en otros programas. Estamos viviendo en días en que la iglesia está apostatando. ¿Qué quiere decir esto? La apostasía del día de hoy. La palabra apostasía en griego, en lo original, en lo cual fue escrito la Biblia, era una palabra muy relacionada
con el divorcio, apostasía, apartarse, divorciarse. Los liberales, entre los cristianos, nombrado esto siempre con comillas a cada lado, los liberales niegan los milagros. Lo literal que es la Biblia también. El propósito de Dios es, desde un principio, al crear el mundo, sacar de entre la gente una esposa para su hijo. Propósito número uno de Dios en crear al mundo. Lo voy a repetir. No sé qué ideas tendrás tú sobre qué es el propósito de Dios. Yo sé que hay muchos que creen que Dios quiere que nosotros nos estemos ocupando en salvar al mundo. Salvar a todo el mundo. No va a acontecer esto. No da la Biblia ninguna idea de que el mundo será salvo, ni que la iglesia va a cambiar el mundo en general. Dice la Biblia que los hombres malos y engañados irán de mal en peor. Eso no quiere decir que no debemos esforzarnos de cambiar lo que se puede, pero nunca logramos cambiar el mundo de un lugar feo y malo en un lugar bueno. Este no es el propósito que Dios tiene para la iglesia. Nos manda a evangelizar en todo el mundo. ¿Para qué? Para que del mundo salga una iglesia, un cuerpo de personas que viven para dar gloria a Dios. Este es el propósito. Y voy a repetir otra vez. El propósito de Dios. El propósito de Dios es, desde un principio, al crear el mundo, sacar de entre la gente del mundo una esposa para su hijo. Y cuando ya enseguida vamos a estudiar el nombre de la iglesia, veremos cómo es algo sacado del mundo. Un pueblo especial para la honra de Dios. Entonces, el propósito no es cambiar al mundo, ni salvar a todo el mundo, sino sacar una iglesia. Y vamos a ver por lo que nombra, por lo que significa la palabra, lo que quiere decir sacar una iglesia. En un momento. Una esposa, una novia para su hijo, que le honra y le dé gloria en medio de un mundo perverso. La iglesia es el propósito de Dios, es la obra de Dios, es el plan de Dios. Una esposa para el hijo. Fíjate, tenemos en el cielo, en la Trinidad misma, tenemos padre e hijo. Y nosotros, los que somos de él, que somos de esta familia, nos llamamos unos a los otros hermanos y hermanas. El reino de Dios es una gran familia, más que todo. Es una gran familia. Y este es el propósito de Dios. Formar una esposa para su hijo. ¿Ah? Se va a engrandecer a su creación, su reino, su familia, por criar, cuidar y enfatizar la iglesia. Este es el propósito de Dios. Una esposa para el hijo.
Vamos a Mateo capítulo 16, un momento. Vamos a ver, esa es una de las pocas veces que en los evangelios se menciona la iglesia. Versículo 18, Mateo 16, 18. Era cuando Jesús, cuando Simón había dicho a Jesús, de Jesús, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo dice en versículo 16. Y entonces Jesús está hablando a Pedro aquí. Yo también te digo, dice, que tú eres Pedro. La palabra Pedro quiere decir piedra. No lo confundes. La palabra quiere decir piedra. Y sobre esta roca, ¿verdad que no dice piedra? Dice roca y es otra palabra. Pedro es piedra. Esta palabra en griego significa roca. Esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro aquí. Está hablando de la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la roca. No te equivocas. No te lo malinterpretas. No importa cuánta gente lo haga. Tenemos que estar fiel a la palabra de Dios como lo tenemos. Roca es roca y piedra es piedra. Está diciendo que Pedro tiene su lugar en la iglesia, pero hay una roca sobre que se edifica la iglesia. Y no me vaya a decir que es un ser humano, pobre, pobre de nosotros, si lo que se edifica la iglesia es una persona. No puede ser. La roca es la confesión que hizo Simón Pedro. El Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cada miembro de la iglesia tiene que hacer esta confesión. Tiene que tener este alumbramiento. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es el Cristo, el Mesías prometido a los judíos. ¿Quién es el Hijo del Dios viviente que fue engendrado por el Espíritu Santo en la cena de la Virgen María antes que conoció ella marido? El Espíritu Santo hizo esa obra y el que nació es el Hijo de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Reconoces quién eres tú y que reconozcamos nosotros quién es o cómo es la iglesia? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, esto es profecía. También, tiempo futuro. Yo edificaré, tiempo futuro, la iglesia, mi iglesia, dijo. Y él es celoso de esta iglesia y él es el único capaz de edificar una cosa como es la iglesia. Porque la iglesia no es terrenal, aunque existe en el mundo. La iglesia es celestial. La iglesia es espiritual. La iglesia es sobrenatural y hay una sola persona que la puede edificar y es Jesucristo. Él desea trabajadores que trabaje con él, que coopere con él, pero el plan es de él y nadie debe meterse para cambiar el plan de Dios, hombre. Tener mucho cuidado de seguir el plan. Y así podemos, y él desea, que trabajemos con él en este asunto principal de edificar la iglesia. Él es celoso de la iglesia. Es suyo. Es su novia. Y claro,
que nadie se meta entre el marido y la novia, por favor. Vamos a hablar más de eso en un momento, pero mira, la iglesia misma, la palabra es muy importante para entender lo que es la que es la iglesia. La palabra en español es un poco semejante a la palabra original en griego, que es ecclesia, ecclesia. El ek o se escribe en griego, creo, con ek, pero está hablando ecclesia. La palabra ek o el prefijo de la palabra quiere decir de o aparte de esto. Y vamos a ver de qué se aparta la iglesia. Es de algo, pero apartado de esto. Y la otra parte de la palabra quiere decir llamar o ser llamado. Es una asamblea llamada aparte del mundo para Cristo. Llamado aparte, llamado de el mundo, para que sea para la gloria de Dios. Tenemos que saber lo que es la iglesia en general, para entender la iglesia de los últimos tiempos, para que la iglesia cumpla el propósito de Dios en nuestros días y que no desviemos del plan de Dios. Pablo es quien recibió la revelación en el desierto. Claro, lo recibe de las antiguas escrituras. No forma una idea personal el apóstol Pablo, sino por el estudio que él tenía del Antiguo Testamento y su tiempo solo con Dios en el desierto de Arabia, pudo formar esa doctrina sobre la iglesia. Y él lo tenía muy claro, lo que era el propósito de Dios. Una asamblea llamada aparte del mundo para Cristo. La iglesia, cuando lo decimos, esto es lo que queremos decir. Es una asamblea llamada aparte. La misma palabra dice llamada aparte. Y se aplica a la asamblea de personas que son llamados aparte del mundo para Cristo. Tenemos que saber eso. Pablo recibió esta revelación. ¿Y quién es el Cristo? Esta es la primera cosa. ¿Quién es Cristo? Lo que Pablo confesó, digo, lo que Pedro confesó en versículo 16 de Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros tenemos que reconocer esto. Y no solamente decirlo como una doctrina, sino tener la convicción en la profundidad de nuestro ser que Jesucristo no es un profeta solo, que Jesucristo no es una creación especial, ni tampoco es un ángel, perdona, pero no es un ángel. Jesucristo es el Hijo de Dios, único, único, nacido de mujer, Dios en la carne, que bajó de los cielos y vino al seno de una mujer y de allí nació el Hijo de Dios. Cada persona tiene que creer quién es Cristo y lo tiene que creer correctamente, porque claro es que el mentiroso diablo te va a intentar de torcer tus pensamientos si pueda. Porque hay sectas completas que malinterpretan quién es Cristo. Y esa es una obra del diablo, lo tengo que decir. Porque quien es el Hijo de Dios es quien Simón Pedro dijo.
No dijo el ángel a José en el principio, antes que había dado luz María, el Espíritu Santo, o lo dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí no se metió el José, el marido, porque dice que no la conoció hasta que dio luz a su primer hijo. El hijo engendrado por el Espíritu Santo no puede ser menos que el Hijo de Dios. Pero entendiendo que es la divinidad hecho carne. Mira, piensa en esto. No hay una mujer involucrada cuando hablamos del Hijo de Dios. Porque es el Hijo eterno de Dios. Siempre ha sido. Nunca estaba involucrado una mujer con ese Hijo de Dios, que es eternamente el Hijo de Dios. Pero cuando hablamos de un hijo que viene solamente de un padre, estamos hablando de las mismas genes, si puedo decirlo de esta forma, para que entendamos. Nosotros somos el producto de los genes de dos personas, padre y madre. Pero Jesucristo es el hijo de su Padre eterno y nada más. Tiene los mismos genes que el Padre. Y por eso dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque es una representación perfecta del Padre. De modo que no podemos decir nosotros, como algunos intentan decirlo, si Dios viniera a nosotros y nos hablara, creeríamos en Él. Hay gente hoy que lo dicen. ¿Por qué es que Dios se esconde? ¿Por qué no se manifiesta? Bueno, lo ha hecho. Lo ha hecho, digo. En Cristo Jesús, Dios vino en carne y se manifestó al mundo hablando de una boca humana a oídos humanos. La gente le escucharon y tenemos sus palabras en los cuatro evangelios. Dios ha venido, Dios ha hablado, no se ha escondido, se ha revelado en Cristo Jesús. Por eso, entonces, hay que saber quién es Cristo. Si lo malinterpretamos, no tenemos la verdad. Empezamos con un fundamento mal. Si no sabemos quién es Jesús y todo lo que edificamos encima, caerá, seguramente. ¿Quién es Cristo? Es Hijo eterno de Dios. No cuando se hizo carne, siempre ha sido. Hijo eterno de Dios y no hay otra persona involucrada en el asunto, el Padre solamente. Haciéndose igual a Dios, los fariseos le acusaron de eso, y fue cierto su acusación. Aunque no fue una acusación, fue una verdad. Se hizo igual a Dios, llamándose Hijo de Dios. ¿Quién estuvo en la cruz? Esta pregunta es importantísimo. Todo el mundo dice que Jesús murió en la cruz, pero si tú no sabes quién era Jesús, no te vale para nada. Si muere allí un ángel, no, estamos todavía en nuestros pecados. Los pecados infinitos nuestros contra un Dios infinito necesita un remedio, un sacrificio, un remedio infinito. Y solamente Dios en la carne podía proveerlo, un ángel nunca, un buen hombre menos. Dios infinitamente hizo una obra para salvarnos de nuestros pecados. Tenemos que saber lo que es la iglesia en general. Tenemos que saber quién es Cristo. Tenemos que saber quién murió en la cruz.
Esta es la roca de nuestra confesión, igual que Pedro. Las puertas del infierno, dice, no prevalecerá sobre la iglesia. Ahora, piense un poco. Muchas veces, y quizás como yo, tú has pensado lo mismo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y qué es lo que imaginamos? Pues que ahí vienen las puertas del infierno contra nosotros, la iglesia. Ahí viene como si está moviendo las puertas contra la iglesia. Pero esa no es el asunto. El asunto es que las puertas del infierno es el lugar donde se hace sus negocios. Por ejemplo, en el tiempo de la Biblia, lo sé esto porque esto es lo que dice la Biblia desde el Antiguo Testamento y por todo el Antiguo Testamento, si se habla de uno que está en la puerta de la ciudad, ¿sabe de qué está hablando? De uno de los gobernantes de la ciudad, porque allí conducían ellos su negocio, era el ayuntamiento de la ciudad. Se conducía en las puertas del pueblo. Esta era la costumbre. Costumbre. Pero bueno, entonces al hablar de las puertas del infierno, estamos hablando del lugar donde los demonios se congregan, los jefes entre los demonios, incluso el diablo, para hacer sus planes contra Dios. ¿Y qué es el plan de Dios? La iglesia. ¿Cómo la atacamos? ¿Cómo la destruimos? Este es el asunto que se negocian en el infierno, en las puertas del infierno. Pero ¿sabe qué? Jesús está diciendo que estos planes no van a tener éxito. Las puertas del infierno no prevalecerá contra la iglesia. La iglesia tenemos que estar no en la defensa, sino en irnos adelante contra los propósitos del infierno. Este es nuestro trabajo. Bien. Las puertas del infierno es el ayuntamiento, o decimos en México, el municipio del infierno, donde conducen sus negocios, donde planean las cosas. Estos planes no van a prevalecer contra la iglesia, sino el plan original de Dios es lo que va a acontecer. En la puerta se sentaba. Jesús está involucrado con su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él es el arquitecto. Si nosotros podemos estar entre los albañiles, si lo queremos llamar así, que edifiquen la iglesia, debemos que reconocer que no es para nosotros hacer nuestro plan. Tenemos que usar el plan que Cristo nos ha dado para su iglesia. Nadie tiene este plan sino Cristo. Ahora nosotros podemos cooperar con Él, podemos ser colaboradores con Él porque Él desea, no nos necesita. Por favor. Dios no necesita a nadie. Cristo no necesita a nadie. Él estuvo muy bien en la eternidad, sin nosotros los hombres. No hizo el hombre porque lo necesitaba. Lo hizo el hombre, lo creó porque quería. Por un deseo, no por una necesidad. Así que en la iglesia, nosotros estamos involucrados por el deseo de Dios. Es un privilegio.
Pero Dios no necesita de nadie. Él es el arquitecto y no el hombre. Ten esto presente cuando tú estés colaborando con cualquier cosa en la iglesia. Recuérdate quién es el arquitecto. Bien, la iglesia es el propósito de Dios, número uno. Número dos, es su novia que reina con Cristo, que Dios ha querido desde un principio crear una novia para su hijo. ¿Y para qué? Para que reina con Cristo eternamente. Es una novia de Cristo, es una relación de amor, de marido y novio, novia. Ay del hombre que manipula con la iglesia, que se pone entre Cristo y su novia. No, no, no lo hagas. No hagas tus planes. No manipulas la novia, hombre. No te pones por en medio. No te metes con tus planes. Cristo provee el material, la sabiduría para edificar esa iglesia. No es humana. No es una idea humana. Él provee todo para esa iglesia. Él está encima de este trabajo. El plan es de Él. Ahora sí, vayamos a Apocalipsis, capítulo 19. Y veremos un versículo aquí para que veamos el fin del asunto. ¿Verdad que Apocalipsis es el fin? Nos dice cómo todo termina. ¿Y para qué todo termina? ¿Por qué hizo Dios desde un principio a una iglesia? ¿Por qué lo apartó del mundo? Capítulo 19, versículo 7 de Apocalipsis da la respuesta. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque a Él pertenece en cuanto de la iglesia, porque Él hizo su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, así es que démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero al final, en el cielo. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Un día va a haber bodas en el cielo. Cuando termina todo eso, Dios, mientras está preparando la iglesia, la está formando de todas naciones, tribus, lenguas, gentes, y está haciendo una esposa. Ahora, llegaremos al cielo y entonces se celebrará las bodas de las bodas. Nunca había sido algo igual, una celebración igual que esto. La esposa se ha preparado para las bodas del Cordero. ¡Qué tremendo es esto! Y va a reinar con Cristo. La boda del Cordero da significado a una boda terrenal. Cada boda simboliza esta boda que va a tomar lugar. Dios es el que formó con su plan, con su deseo. Hizo el hombre y la mujer. Hizo familias para representar algo celestial, algo que es eterna. Lo creó aquí en el mundo. El diseño de Dios es formar bodas, matrimonios de hombre y mujer y nada más, por favor. Y como una manifestación de Dios y estas bodas celestiales, Dios da un ejemplo
en el matrimonio, en la boda, aquí en el mundo. Pero la boda, debemos siempre tenerlo presente al hacer los planes para las bodas, que esto no es principalmente para los participantes, el novio y la novia. Es principalmente para dar gloria a Cristo. Y la boda debe formarse de esta forma, que prestamos la atención al Hijo de Dios, el marido celestial. La esposa se ha preparado, perdonada, limpiada en la sangre, pero ahora hablamos de adornos. Al acercar las bodas, la novia se prepara más, en las mejores condiciones que pueda, para estar no solamente limpia, pero bien adornada para el marido. Este es el deseo de cada cristiano: prepararse para las bodas, estar en la mejor forma, no solamente llegar al cielo, hombre, sino estar en la mejor forma para el esposo, para el marido, en el espíritu. No por la fuerza humana, sino por medio del Espíritu Santo, quien es el único que nos puede preparar para esas bodas. Escucha el deseo del gran evangelista D.L. Moody. Él dio esta oración: Señor, hazme tan santo. Otra persona que estoy citando. Moody dijo: desde el tiempo del apóstol Pablo, no ha habido un hombre totalmente consagrado a Cristo, pero yo quiero ser este hombre. Este es el deseo. Quizás no lo logramos, quizás no llegamos a la perfección, pero el corazón tiene un deseo perfecto. Y ese deseo es ser totalmente consagrado a Cristo. Fue un escocés, un joven, ¿verdad? No, se murió antes de cumplir 30 años. Murray McShane se llamaba. Él es quien dijo: hazme tan santo que sea posible que un pecador salvado puede ser. Qué bonitas oraciones tenemos, ¿eh? Hazme tan santo que sea posible que un pecador salvado puede ser. Y Moody, desde el tiempo del apóstol Pablo, no ha habido un hombre que totalmente es consagrado a Cristo. Nadie ha llegado a la perfección, pero él tenía el deseo. Aunque estoy seguro que Moody tampoco llegó a la perfección, pero en su corazón había ese deseo perfecto. Yo quiero ser este hombre. El deseo reina en el corazón del cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora sí, vais conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 18. Mira, Cristo, está hablando de Cristo aquí. Colosenses capítulo 1 es tremendo en exaltar, en honrar y describir, definir quién es el Cristo. Y aquí dice en versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es, ¿qué? ¿Lo tienes la Biblia abierta? Que es la iglesia, la asamblea de personas llamadas aparte del mundo. Este es el cuerpo de Cristo también. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí habla de la iglesia como un cuerpo. Cristo es la cabeza, es el primogénito. Al hablar de primogénito en la Biblia,
está hablando de una autoridad entre la familia. El primer hijo era el primogénito en cuanto de la autoridad entre los hermanos, la autoridad absoluta sobre la iglesia. De esto está hablando aquí. No quiere decir el primero que murió y resucitó. Eso lo hizo también. Pero está hablando de la autoridad que él tiene sobre la creación. Él tiene la preeminencia. Está hablando aquí de preeminencia. La cabeza planea. El cerebro, ¿verdad? La cabeza planea. Y la iglesia realiza sus propósitos. El cuerpo se pone en acción cuando la cabeza le ordene. No es una denominación, es espiritual. No es una organización. Se está hablando de gente. Mira, todo es ordenado por el cerebro en el cuerpo humano. Tenemos una hija, Raquel, que es paralizada. No porque hay algo malo con las piernas. Sus piernas están perfectamente bien, pero no se muevan. Está paralizada. ¿Por qué? Porque se cortó el contacto con el cerebro. La cuerda cerebral fue roto y ya no puede andar. Así es que la cabeza, el cerebro de la iglesia es Cristo y Él manda todas las acciones del cuerpo. Si se separa de Cristo, no puedes hacer nada. Dijo Jesús mismo: sin mí, nada podéis hacer. Él es la cabeza y tenemos que seguirle a él. Bueno, amigo, con esa palabra, pues yo creo vamos a despedirnos. Hasta la próxima lección, cuando seguimos con los estudios sobre la iglesia y las últimas cosas. Tenemos que saber perfectamente bien qué es la iglesia para saber qué papel va a cumplir en las últimas cosas. Hasta la próxima vez, pues, que Dios os bendiga.